conversión de tipo decimal a octal. ¿Qué se hace una conversión decimal a octal? Vamos a hacer una sucesión de divisiones entre 8. Por ejemplo, 375 en base 10 debo llevar a base 8. 375 entre 8, 46. ¿Cuánto sobra? 7. 46 entre 8, 5. 5 por 8, 40. Al 46, 6. Y se anota igualito. Desde este resultado con los residuos. ¿Qué quiere decir? Que 375 en base 10 equivale a 567 en base 8. Otro ejemplo, rápidamente, seguro algunos se han olvidado divisiones, les apuesto, les aseguro. Voy a poner otro ejemplo, digamos el año favorito de todos. 2020 en base 10 quiero llevar a base 8. ¿Qué es lo que hago? Igual, divisiones sucesivas. Divido entre 8. Nos vamos rápidamente a la calculadora sin perder el tiempo. 2020 dividido entre 8. Ahí tenemos el número entero. 252. Colocamos acá 252. ¿Qué hacemos rápidamente? Se multiplica por 8, se divide entre esto. Repito, se multiplica por 8, se divide entre esto. El número entero, ¿verdad? 252 por, ahí se ve, 8 menos 2020, 4. Entonces, ¿cuánto sobra acá en esta división? Va a sobrar 4. Sigamos. 252 dividido entre 8. Esta ya es resultante, ¿verdad? Me voy a la calculadora, colocamos 252 dividido entre 8. 31, número entero, voy a llenar acá, perdón, 31. 31 por 8 menos esto. Entonces, 31 por 8 menos 252. 4. Entonces, el resultante aquí, lo que sobra, 4. 31 entre 8 sería 3, ¿no ve? 3 por 8. 24. Al 31, 6 sería 7. ¿Verdad? 3 por 8, 24. Al 31 son 6 más 1, 7. El número a partir de acá hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Que 2020 en número decimal representa al 3, 7, 4, 4 en base 8. Entonces, esta sería la conversión de decimal a octal.